analizando como siempre son los ritmos. Y bueno, otra vez aparece Márquez, aparecería Dovizioso, que sufre mucho en el parcial número 3, perdía 4 décimas, después 2, y ahora en esta vuelta vimos a un Rossi más activo, más preparado, como que después de la primera y segunda tanda. Porque si bien es muy rápido, al mismo tiempo los lugares de sobrepaso son muy justos. Es muy compleja, muy técnica. En bajada casi ciega también, porque uno tiene que retomar y el piloto... Sí, volvés para atrás. Claro, uno vuelve para atrás, pero tampoco el hecho del guardrail y todas las protecciones que hay hace que sea más ciega también. O sea, ahí justamente estamos en la curva número 4, donde ayer durante las prácticas previas... Pero bueno, es una, como recién comentaba Gustavo, uno de los sectores más complejos que tiene Red Bull Ring. Donde, bueno, hay un gran frenaje también en la 1. Van a ver a la Ducati con la toma de aire en los frenos distinta. Y ahora ya, en la segunda vuelta rápida se les va a complicar. No así para Zarco, que acaba de hacer el mejor tiempo y ya ha hecho... Lo de Zarco recién es a un segundo más o menos de todo él. Ahí levantó en la salida de la 4. Ya que recorren los 4.318 metros en 85 segundos. Para completar todas las variantes posibles. Oliveira apareció. Bueno, estuvo bien Oliveira durante todo el fin de semana. Le contaba que hay solo dos instancias que le faltan a Márquez, que es la pole en Motegi y ganar acá en Abu. Bagnaia está un décimo, o sea, último en la sesión, pero parece que viene encendido con la... Pecco Bagnaia, y a ver cuando termine la vuelta Crutchlow. A ver. Rápido Crutchlow. Primero Bagnaia. Hay que tener en cuenta que aquí el récord del circuito es de 1:23.142 de hace 3 años con Andrea Iannone como técnico. Sí, sí, es un gran técnico y un gran desarrollador mecánico. Y un jovista. Sí. Tremendo, ¿eh? Es cierto, porque el tema de Lorenzo sigue dando vuelta. Lorenzo no corre, igual todo el mundo habla de él. Sí. El otro año el campeonato del mundo hubiera sido diferente y este año hubiera sido diferente. Puch lo quería y se produjo todo esto que trajo aparejado todo esto otro que le estamos contando ahora, después del accidente de Lorenzo. El único que es capaz de ganar y andar ligero es Márquez. Y esto es así. O sea, más claro no se puede hablar. Bradel, que cruza la línea de sentencia y levanta la mano indicando que va a ser lento el tránsito del próximo sector. Ahí lo vemos. ¿Tendrá algún inconveniente? Tiembla la posición de Crutchlow de pasar de la Q1 a la Q2 cuando le cancelan la vuelta a Ciarín por exceder los límites de la pista. Morbidelli, cuando cierre vuelta, que nos entrega segundo, pero por 9 milésimas nada más lo ha sacado Crutchlow. Y Oliveira viene para un 1, viene para un 1 Oliveira. Con la KTM, el Tectua queda primero Oliveira. 24.103. Excelente. Abraham con el primer sector en rojo. Bueno, Crutchlow a punto de cierra vuelta ahora y tiene una chance más. Ah, va esta vuelta, ¿eh? 26.83 para la vuelta que acaba de hacer. Viene muy rápido, más rápido que nadie, ¿eh? Viene para ser el 1 el británico. 7.422 en el acumulativo. Y si cierra, redondea nomás el 4 bien. ¿Quién queda con el 1? Crutchlow. A ver, cruza la línea, 1.23.82 para Crutchlow a 99 milésimas. Lo han sacado Oliveira. Cayó Oliveira al tercero. A la tercera ubicación. Otra vez estamos en vivo en el Red Bull Ring. Somos Gustavo Morea y Matías Sánchez compartiendo con ustedes la clasificación para esta, un circuito que ha sido reformado por Germán Till, que ha tenido su origen allá por principios de la década del 70, comprado y administrado por la empresa de bebidas energéticas. Y aquí, hablando de energía, Till Dottore. Y en el entreno de recién, bueno, Valentino justamente se dedicó a probar con gomas usadas para ver qué es lo que puede pasar a Maverick Viñales. Ese. Más
rápido que pueda. Está ahí queriendo salir, igual que el Polizio Espargaró. Más que Viñales siempre. Y allá vamos, a clasificar. Un detalle, Gustavo, todos saliendo con gomas blandas atrás, menos Rossi y Viñales con media. 34% de humedad, prácticamente nada. Un día maravilloso. Espectacular, ¿no? El frenaje de la 4, cuando aquí vienen ingresando en la recta principal y viajando en tándem las dos Ducati oficiales. Viñales, Rins y Paul Espargaró van a ser los tres primeros que nos entreguen. Acá el récord es de Andrea Iannone con la Ducati. 1.23.1. Rápido, es muy rápido. A casi 190 kilómetros por hora de promedio nada más cuando hay Viñales. Ahí arranca Viñales. 23 altos. El giro, cuidado ahí con la parte verde de la pista, no hay que pisarla. Cierra Rossi, queda cuarto efectivamente. Ahí, casi en el borde, casi pisa la parte verde Marc Márquez, que cierra vuelta y queda segundo. Todos, ahora van a empezar a cerrar vuelta, Viñales. Y el mejor, que baja su tiempo. Valentino Kratzlow. A ver. Kratzlow segundo. Y Márquez, a medida que va avanzando, cierran vuelta a sus rivales. 23, sí señor, 23, 3.59 para Márquez. Vamos a ver cuándo. Buena vuelta de Miller, ¿eh? A ver. Muy buena. Recta principal para el australiano, que queda cuarto. Ahora están otra vez trabajando juntos Petrucci y Dovizioso. Cierran. Dovizioso queda sexto. Muy apretados los tiempos en esta sesión. Mira, con un 24 bajo, mira dónde quedó, ¿no? Sí. 0-3 el Polizio, así vienen uno de otro, todos escalonados y muy cerca. Cuando aquí lo vemos en la cámara, estamos esperando a Márquez también. Quedan 6 minutos, ya menos de 7 para terminar. Ingresa Márquez a boxes, mucha tranquilidad con Márquez, Viñales y Quartararo en esta primera fila hasta el momento. A ver qué puede hacer la Ducati en clasificación. Está quedando 5 minutos y 38 segundos en este preciso momento. Pasan a más de 310 kilómetros por hora, 305, 310. En esa zona, en el ascenso. Detrás de Viñales, el Polizio Espargaró, al igual que pasó en el inicio de esta tanda. Viñales. La diferencia fue la de Rossi, que ahora tiene una blanda. Como que la Yamaha han trabajado. Miller, que viene con una muy buena primera mitad del circuito, cuando hay Dani Pedrosa, charla con Pete Beirer, responsable del equipo. A 507, medio segundo le sacó Márquez. A ver, si Miller. Hacemos la cuenta y le sacamos los 300, 43.361 en el segundo. Ahí ya le está haciendo tres décimas al resto. Estamos nada más que en la primera mitad. El acumulativo. Ahora con 23.638. 1.06.765. ¿Tiembla el récord del circuito o no? Al menos va a quedar cerca si redondea el 4, ¿eh? Lo vamos a 23, saber. 23.027. De cómo Marc Márquez ha quebrado el 23.142 de Iannone de hace 3 años. Impresionante. Curvas 9 y 10 para él. Hasta el momento está tercero. Vamos a ver si lo puede sacar a Viñales de. Sí, queda segundo Dovi. A 4.88. A 4.88. Y ahora no tenemos como la semana pasada de lo que sucedió con el italiano. Quedan ya 50 bien segundos. Bien Guañaya, ¿eh? Quartararo y Guañaya, palo y palo entre ellos. ¿Cuándo ya le dicen a Márquez? Venite a boxe, sí, no hay nada más que pero hacer. Pero con medio segundo. Sí. Si arriesga, ahora sí que. Y ahí se va. En la parte lenta, justamente. Sí, pero es difícil ese lugar. Una caída sin consecuencias físicas. Cuando Daniele Romagnoli tira la carpeta, tira la virome, enojado está. Y ahora, a ver si puede retome de Quartararo, mirá. Segundo, lo sacó a Viñales de la primera fila. Lo borraron a Viñales, ¿eh? La mejor Yamaha ahora es la del Petronas. Sexta primera fila para Quartararo en 10 carreras en MotoGP. Y se quedó con el récord del trazado de Spielberg
realmente demoledor. Realmente esperábamos una buena clasifica, pero no tanta diferencia entre Márquez y Fabio Quartararo. Este trazado de Austria ha cambiado la historia. Yo creo que vamos a ver una carrera diferente mañana. 58 para McLuhan, habían empatado Mick Doohan y Marc Márquez.